A partir del lunes se pondrá en vigencia la tercera etapa del programa Precios Cuidados, que amplía la lista a 320 productos. Julio De Vido puso en funciones a la nueva secretaria de Energía, Mariana Matranga. Además, el ministro respondió críticas al señalar que en la década del 90 hubo un autoabastecimiento trucho. La justicia condenó a perpetua a Menéndez y Estrella por el asesinato del obispo Angelelli en agosto de 1976. El ministro de Educación presentó el operativo de distribución de aulas digitales móviles, que sumará más de 5.000 unidades a las escuelas de todo el país. El gobierno de Chaco prevé la extensión de la emergencia hídrica. Por la crecida de los ríos se evacúan permanentemente a 136 familias en Entre Ríos. La provisión de agua potable es la prioridad del gobierno de Misiones ante la crecida. Emmanuel Ginóbili arribó al país y dijo que quiere jugar el próximo Mundial de Básquet de España. Alemania venció a Francia por 1-0 y pasó a las semifinales del Mundial, donde se medirá con Brasil, que le ganó 2-1 a Colombia. Sabela aseguró que la selección no alcanzó el nivel pretendido y que tiene que mejorar.